Buenas noches, hermanos. A todos los que están presentes una vez más, que el Señor los bendiga. Y bienvenidos a este lugar donde dice la Biblia que pasa a ser casa de Dios y puertas del cielo. Amén, hermanos. En esta noche, una vez más, agradecemos a Dios y al pastor Pablo por el permiso que nos dio para venir a este lugar, como también a mi hermano Elías, a su esposa Ana Balux, que están allá en Houston, Texas. Que el Señor los bendiga. Una vez más saludamos a los hermanos del grupo, a nuestro hermano Manuel Chitic y a todos los integrantes, a nuestro hermano cantante también, Marvin, creo que se llama el varón. Que el Señor los bendiga. Y a los muchachos que están ahí transmitiendo, canal Proeza TV y el canal de producción Esquema, y a todos los que están viendo ahí en el canal en diferentes partes del mundo, que el Señor los bendiga, hermanos. Así que póngase de pie, vamos a la palabra de Dios. Dígale que está a la par suya: aquí no es hotel para que vengas a dormir. Dígale: a dormir a la casa, hermano. Quiero que abra su Biblia, hermano. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Antes que todo, quiero hacerle una pregunta. ¿A cuánto les gusta que les hable mentira? ¿Verdad que a nadie? ¿Le gusta a usted que alguien le eche una mentira? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? A las patojas que andan ahí con 2, 3 novios, ¿les gustaría a usted que esos peludos le hagan mentira a usted? ¿Verdad que no? Qué feo se siente, man. Que aquel patojo le diga: mira, mi amor, si me das la prueba de amor, me voy a casar con vos. Y está bueno, dice la patoja, se acuesta con este patojo y al final no se casa con ella, solamente se burló de ella. ¿Cómo creo que usted que se siente? ¿Se siente mal, sí o no? ¿Verdad que sí? Y eso es así, hermanos. Si a nosotros no nos gusta la mentira, tampoco a Dios le gusta la mentira. Porque recuerde que la mentira es del diablo. ¿De quién es la mentira? Del diablo. Y cuando usted habla mentira, de su papá está hablando, de su papá mentiroso. Juan 8:44 dice que él es el padre de la mentira, hermano, y la verdad no está en él. Hoy quiero hablarle, hermanos, al respecto de esto, porque la iglesia corre peligro, y no solamente peligro de lo que viene a la tierra, sino que de lo que está sucediendo hoy en día en el pueblo de Dios, hermano. Por eso le decía que si a usted le gusta la mentira, algunos dijeron no, pues qué bueno que no le guste la mentira, porque de eso vamos a hablar el día de hoy, de la mentira, de la falsedad que hoy en día se ha metido dentro de la iglesia. Pero la mentira está metido dentro de algunas personas. Quiero que vayamos rápidamente, hermanos, a ver este versículo, y acompáñenme rápidamente al Evangelio de Mateo, hermanos. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a ver lo que dice el 15. Yo quiero hablarle al respecto de los falsos profetas, hermano. Un falso es un mentiroso. Un falso es que no está en la verdad, sino solamente está en la mentira. Un falso es aquel que finge hablar verdad, pero al final está en la mentira. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: y leemos la palabra siempre en el poderoso nombre de Jesús, y dice así: guardados de los falsos, ¿qué dice? Profetas. No está hablando de cualquier cosa, hermano. Profeta. Oiga esto: guardado de los falsos profetas que vienen a quién, a nosotros, que vienen a nosotros vestido, oiga, como oveja, que vienen vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero Jesús no se queda ahí, también le da la respuesta, oiga, de esta palabra a los discípulos, y le dice: por sus frutos los conoceréis. Haga el favor de sentarse, hermano. Es bonito, hermano, estudiar la Biblia. Claro que sí, es bonito, hermano.
Nunca vaya a decir usted, yo no estudio porque el Espíritu me revela todo. Y yo le digo algo, hermano, cuando alguien está bajo la ignorancia, se atreven a decir estas palabras. Pero una cosa le voy a decir: es muy importante el estudio, hermano, teológico en nuestra vida, para que nos demos cuenta, hermano, a la luz de la palabra, lo que hoy en día se ha metido dentro de la casa de Dios o dentro del pueblo de Dios. Porque si usted, hermano, es una persona neófita, o sea, una persona que no conoce nada de la Biblia, entonces, ¿qué le va a enseñar al pueblo de Dios? ¿Qué le va a enseñar al pueblo de Dios? Por eso Pablo no se equivocó cuando dijo en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15: ¿y cómo la gente oirá si no hay quien le predique la palabra? ¿O cómo la gente aprenderá si no hay quien les enseñe la palabra? O sea, ¿y cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación, que la palabra de Dios? Hay que enseñar la palabra, hermano. No esconda la palabra. Y tampoco se haga a favor del pecado. Tampoco se vuelva alcahuete del pecado. Porque si usted se vuelve alcahuete del pecado, está en serios problemas con Dios. Si usted es uno de aquellos que le gusta tapar y le gusta defender el pecado, hermano, usted está en serio problema con Dios. En la Biblia, en la palabra de Dios, no solamente encontramos falsos profetas, en la Biblia también encontramos falsos apóstoles, según lo que dice Apocalipsis. En la Biblia también encontramos falsos hermanos. Y eso es una gran verdad, hermano. Si Jesús caminó con Judas, dice que Judas comía en el mismo plato con el maestro, hermano. Estaban sentados a la mesa cuando Jesús dijo: uno de los que andan conmigo, ese me va a entregar. El que meta su mano conmigo en el plato, ese va a ser el traicionero. Y viene el cabezón de Judas, mete la mano en el plato y todavía dice: ¿seré yo, maestro? Él era el cabezón, hermano. Tenga cuidado, porque ese que anda a la par suya puede ser que lo deje hasta sin mujer. Sí, hermano. Por eso, hermano, nosotros siempre, cuando estudiamos algo que se llama psicología. La gente se estudia psicológicamente, hermano, que cuando te están hablando, si te están hablando con la verdad o te están hablando con la mentira. Hay que, hermano, psicológicamente estudiar a aquella persona, si de verdad te está hablando con la verdad o con sinceridad, o te está hablando con doble sentido. Por eso a veces, cuando hay un problema en un matrimonio, a veces llega el marido y empieza: fíjese que mi esposa aquí, mi esposa allá. De repente usted ya no habla con el esposo, habla con la mujer, y la esposa dice: sí, que mi marido aquí, que no. Mejor es juntar a los dos para que todo se aclare. Y usted se va a dar cuenta quién es el que está hablando con la sinceridad y el que está hablando con hipocresía. Amén, hermano. En la Biblia, iglesia, encontramos, bendito sea Dios, hermano, no solamente encontramos, oiga bien, falsos profetas, decía, sino también encontramos falsos apóstoles, según lo que dice Apocalipsis, hermano. Bendito sea Dios, capítulo 2, versículo 2, ahí habla al respecto de los falsos apóstoles. Y hoy en día, hermano, en otros países, tal vez aquí en Guatemala, aunque aquí en Guatemala también hay algunos que dicen llamarse apóstoles, pero no lo son. Solo te hablan, como dice el Chapín, solo cuentos te hablan, o solo casacas. O no es cierto, hermano. Solamente te endulzan el corazón. Y la gente, como hoy en día, no le gusta ir detrás de la verdad, sino le gusta ir detrás de la mentira. ¿Verdad que sí? La gente le gusta la mentira, hermano. Y a veces, cuando viene un profeta, hermano, la gente se amontona. ¿Y sabe por qué la gente se amontona? Porque dice la gente: vamos a ir a ver qué es lo que el Señor le va a revelar al profeta para que nos hable, hermano. Y cuando este profeta viene, lo único que viene a hacer es endulzarle el corazón a la gente. Lo único que viene a hacer es hablarle de prosperidad. Yo no vengo a hablarle de prosperidad, porque yo sé que Dios lo ha prosperado a ustedes económicamente. Lo que hoy necesita el pueblo es que le hablemos la realidad, a la luz del Evangelio, lo que es bueno y lo que es malo, para que la gente entienda. A
Hay mucha mentira, hermano. Si Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, me habla, oiga, respecto de los falsos apóstoles, también la Biblia me habla al respecto, oiga, bendito sea Dios, de los falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 4, ahí habla al respecto de los falsos hermanos. Que después de que tú les has hecho un favor, te comen las espaldas. Sí. Después de que usted les extiende la mano, te comen las espaldas. Esos son los falsos hermanos. Que ahorita tú les haces un favor, al rato te están comiendo con todo y ropa. Esos son, hermano. Pero como dijo Cristo, el que te hace un mal, hazle un bien. Amén. También la Biblia habla de falsos, oiga, predicadores, que te predican la palabra, pero al final no viven lo que están hablando. Por eso Pablo le dice a los romanos, capítulo 2, versículo 21, si no estoy tan mal, dice: tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que le dices a la gente que no robe, y sos un ladrón. Tú que le dices al hombre que no adultere, y sos un adúltero. Que te quedas mirando a la hermanita y la codicias, tú también eres un adúltero, dice Dios. Sí, hermano. Yo conozco predicadores que ahorita están predicando, están en la iglesia, al rato están enamorando a la hermana en el teléfono, hermano. Sí, hermano, es la verdad. Ahorita te están predicando, al rato le están mandando mensaje a la hermana. Y como la hermana es una coqueta, es una Jezabel, también le responde igual. Gracias, hermano. Que Dios le bendiga, siervo del Señor. Mira, hermano, ahorita hay un montón de... Mira, hermano, hoy el evangelio, de ver, hermano, se está saliendo se está descontrolando, hermano. O se está saliendo de control. Pero yo le voy a decir algo, hermano. ¿Por qué pasa todo esto? Por tanta falsedad que hay hoy en día. Porque hay gente, hermano, que cuando se les predica algo suave, la gente está contenta, hermano, y la gente sí apoya la mentira. Pero cuando se les habla la verdad, ahí la gente como que no le cuadra, ahí la gente como que no le gusta, ahí la gente como que arruga la cara, ahí la gente como que se van trompudos, hermano. Ese es el problema. Son buenos para cantar usted, son buenos para adorar a Dios. Yo conozco gente, hermano, que le gusta adorar a Dios cuando está allá abajo. Canta, llora, cae, hermano, y se empieza, oiga, a danzar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando se les predica, son los primeros que se molestan. Pregúntele usted: ah, yo soy una adoradora. Usted no es una adoradora. ¿Sabe quién es un verdadero adorador? ¿Sabe quién es un verdadero adorador? Juan capítulo 4, versículo 16, ahí lo dice esta palabra. En adelante dice que cuando Jesús estaba, hermano, en el pozo, dice que llegó la mujer samaritana y dice que Jesús le dijo: mujer, ¿dónde está tu marido? ¿Qué dijo la mujer? No tengo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque los cinco que has tenido y con el que estás viviendo ahorita, media docena, ninguno ha sido tu marido. ¿Sabe por qué? Porque con ninguno se había casado. Así que si usted no se ha casado y ya tiene 4 o 5 hijos, no diga usted: ay, mi marido, mi casero, diga usted. Ay, mi mujer, no diga mi mujer, mi casera, diga usted. Mujer, esposa, cuando ya están casados en el civil, entonces diga: este es mi marido, esta es mi esposa. Mientras no está casado, usted es un fornicario delante de Dios. ¿Está oyendo, patojo mañoso? Usted que tiene su novia y le gusta estarse metiendo en el cafetal a tener sexo o relaciones sexuales con la patoja, cásese sin vergüenza. Usted que le gusta tener relaciones sexuales en el tuk-tuk con la novia, arrepiéntase, porque con todo el tuk-tuk va a ir al infierno si no se arrepiente. Porque hoy ya no buscan el hotel, hoy el cafetal busca como que fueran animales, hermano. Y no va a decir: ay, el hermano no tiene ética. Sí tengo ética, estudié ética. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy en día? Que si a la gente se le habla suave, la gente no entiende. Y aunque a veces se le habla fuerte, la gente no entiende. Más cuerudo se pone, puro cuero tacuacín se le pone, hermano.
Falsos hermanos, Gálatas 2:4. ¿Sabe qué más dice la Biblia? ¿Sabe qué es lo que más dice la palabra de Dios? En Jeremías capítulo 23 versículo 1 también habla de los falsos pastores. Oiga bien, todo aquel pastor que no te predica la palabra, que te alcahuetea, es un falso delante de Dios. Porque el verdadero pastor puesto, llamado por Dios, no alcahuetea el pecado. Mira que sus hijos están perdidos, los corrige, porque eso es lo que dice Dios. Porque si usted es un pastor y no corrige a sus hijos, usted no va a poder corregir la casa de Dios. No va a poder, hermano. Imagínese, sus hijas andan pintadas allá afuera. ¿Cómo usted le va a hablar a las hermanas de la femenil que no se pinten la cara si sus hijos andan igual? ¿Cómo usted va a predicar de la fornicación si su hijo anda embarazando una patoja allá por Suchitepeques, tiene otra allá por Masate, tiene otra allá por Reu, tiene otra por aquí cerca? ¿Cómo va a hablar usted de la fornicación si los sinvergüenzas están en la casa? Que sacar la basura, hermanos. Vámonos para afuera. Mi hijo quiere andar usted de mañoso, váyase para afuera. Aquí no quiero mañosos, aquí yo quiero siervo de Dios. Mi hija, si usted quiere andar de cusca, de jufurufa, pues váyase para la calle. Aquí no es circo, aquí no es salón de belleza. Aquí la casa se respeta, aunque sea de nylon, aunque sea de costilla, aunque sea de lámina. Hay que respetar, porque los que viven ahí son siervos de Dios. Siervo de Dios, hermano. Pero ¿sabe cómo se identifica un profeta de Dios y un falso? Porque los dos tienen características. ¿Sabe cuál es el problema? Que se visten iguales. Mire cómo vengo vestido el día de hoy, yo, con saco, corbata. Usted puede decir, ay, un siervo de Dios. Te digo algo, la ropa puede, sí, te puede santificar, claro, porque dice la Biblia. Pero como dice Jesús, vienen vestidos como oveja. La hermana, la falda largota, está bueno que tenga su falda larga. Así no enseñan sus camotes, no enseña su pierna ni su pechuga, nada. Solamente las patas, si la tiene negras o blancas, eso es lo único que marca. Pero una cosa le digo, no vaya a andar su falda larga y su lengota larga también. No, quítele a su lengua, enrolle su lengua y su falda lárgala un poco, hermano. Porque algunas dicen, sí, ¿de qué sirve andar mi falda larga si mi lengua la ando larga? Pues córtele a su lengua y alargue su falda, para que no esté mostrando carne, porque usted no es carnicería. Usted es el templo y la morada del Santo Espíritu de Dios. Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas, porque van a llegar a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se conoce un falso profeta, hermano? Sí. Por eso me llama mucho la atención, hermano, lo que dice Juan. Juan claramente dice que hay que probar los espíritus, hermano. ¿Está oyendo? Hay que probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque la gente, hermano, a todos le llaman profeta. En la Biblia yo encuentro, hermano, un tanatal de profetas mentirosos, mentirosazos los ingratos. Por ejemplo, cuando hablamos, oiga, de los falsos profetas que están allá, de los que estaban junto con Elías, bendito Dios, hermano. En el capítulo 18, en la primera carta, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante, donde habla respecto, oiga, de los 400 profetas mentirosos, o sea, 400 profetas de Baal. ¿Qué representa Baal? El diablo. Pero en medio de esos 400 había un profeta de Dios, Elías. ¿Cómo se llamó el último canto que cantaron los hermanos? Ah, no. No fue el último, va. El Dios de Elías es el Dios de nosotros.
Elías fue un profeta de Dios, ¿sí o no? Sí. Que cuando oraba, Dios le contestaba, hermano. Estos mentirosos, ¿sabe por qué Dios no les contesta? Porque no son de Dios. ¿Está oyendo? ¿Por qué Dios no le contesta? Porque no son de Dios. Yo le voy a decir algo: cuando el hombre es de Dios, en ese momento Dios contesta. Y si no, cuando es el hombre de Dios, hermano, la profecía que te da se cumple. Pero cuando no es de Dios, van a pasar años y no se va a cumplir. Como la gente, hermano, lo que le gusta, que le inducen el corazón y que le den falsas esperanzas, la gente contenta, hermano. Pero te traigo una buena noticia en esta noche. La buena noticia es que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla en una de las segundas cartas que él hizo, en el capítulo 1, versículo 19, dice que la palabra profética más segura es esta que tenemos en nuestra mano. Esta palabra es la que nunca te va a fallar. Esta palabra sí es segura. Yo no sé si usted en su teléfono tiene una aplicación donde la Biblia, donde tiene la Biblia, que a cada mañana, ¡pling!, le cae un versículo de la Biblia, hermano. Diario un versículo, diario un versículo, diario un versículo. Y si usted lo lee, ahí Dios le habla a usted cara a cara, hermano. Sin necesidad está buscando a estos mentirosos, como hoy en día la gente lo hace. Hace unos días me contaron cómo una actividad aquí en este lugar, hermano. La gente estaba a reventar. Dije yo, gloria a Dios, hermano. Porque sí hubo presencia de Dios. Sí hubo presencia de Dios. Palabra, ahí sí solo Dios sabe si hubo o no hubo. Pero lo que sí sé, que sí hubo presencia de Dios, hermano. Hay gente que solo vienen a buscar la presencia de Dios, pero no quieren la palabra, hermano, como que la desecha. Y todo es importante. Todo es importante. En el segundo libro de Crónicas hay otros 400 profetas más. Pero ¿qué tal si leemos este versículo para que entendamos, hermano? Vamos a ver este versículo rápidamente. Segundo libro de Crónicas, acompáñeme rápidamente, hermano. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Oiga lo que dice, pues. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 4, dice: oiga esto, pues, por favor, hermano, ponga mucha atención. Oiga, pues, además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Esta. Que fueron inspirados por hombres, hombres consagrados, no hombres mujeriegos, hombres consagrados para Dios. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Mire, pues, hermano, sigamos leyendo esto para que entendamos. Dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. 5. Entonces el rey de Israel, ¿qué dice? Reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y dice, oiga, ¿qué respondieron los profetas mentirosos? Y le dijeron, ellos dijeron: sube, porque el Dios, oiga, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero mire para qué, porque usted le sigue leyendo la historia. ¿Sabe qué hay ahí? Obediencia. Josafat le dice al rey Acab: ve y consulta la palabra. Ve, consulta la palabra. Y este hombre, en vez de consultar la palabra, ¿sabe qué hizo? Fue y empezó, dice, a reunir a los 400 profetas a preguntarles si iba a ir a la guerra o no iba a ir a la guerra. Pero él ya había desobedecido, hermano, porque confió más en estos mentirosos y no en la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo Dios le iba a dar una respuesta buena? Dice que estos mentirosos le dijeron: ve, rey, el Señor va a entregar tus enemigos en tus manos y tú vas a ganar la guerra. Mentiras, hermano. Dios nunca le dará victoria a un rebelde, a un desobediente. ¿Está oyendo? Toca el que está a su lado, dígale: Dios nunca le da la victoria a un rebelde. Toca el que está a su lado,
toca el que está a su lado. Si es su hermano, es su hermana, es su amigo, su amante, su novio, dígale: mira, a Dios, a un rebelde Dios no le da la victoria. Dígalo. La Biblia dice que a los que le da la victoria son aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que hacen la voluntad de Dios. A eso le da la victoria, dice Pablo, no a un rebelde, hermano. ¿Sabe qué pasó? Dice que el rey Josafat dijo: ¿será que hay otro profeta por aquí? Ese sí tal vez nos va a hablar de parte de Dios. Y sí, hermano, porque yo le voy a decir algo: dentro de 400 profetas había un profeta de Dios. Porque sí existen los profetas todavía. Pero yo te voy a decir algo: el profeta verdadero de Dios profetiza cuando Dios le da la orden, no cuando Él quiere. ¿Estás oyendo? La profecía la vas a dar cuando Dios te ordena, no cuando tú quieras. Cuando usted estudia al profeta Ezequiel, dice que Dios le decía: vas a profetizar sobre este pueblo impío, le vas a decir que se arrepienta, si no juicio viene para ellos. Pero también llegaba el momento donde Dios le decía: te voy a cerrar la boca para que no profetices. Es que el profetizar no es todo el tiempo, es cuando Dios quiere, hermano. Y el profetizar, no crea usted que es cualquier peludo, hermano. Porque hoy tenemos profetas, mujeres que son profetas y están profetizando, pero nunca te van a profetizar, hermano, el pecado que está dentro de la iglesia escondido. Lo único que te hablan es: el Señor dice que te va a dar 5 negocios, el Señor dice que te va a dar un viaje para Europa, el Señor dice que este año 2024 vas a ver lo que no viste en el 2023. Y sí, vas a ver cosas que no vieron tus ojos, los juicios de Dios. Pero va a ser para aquella gente rebelde. Esos juicios van a ser para aquella gente, hermano, que conociendo lo bueno están haciendo lo malo. Para ellos es ese juicio. Porque para los que son obedientes, dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Dios los guarda y los defiende. ¿Sabe, mi hermano? ¿Sabe qué es lo que se está moviendo hoy en en algunos profetas? Es algo que se llama onomancia. ¿Qué es onomancia? Usted lo busca ahí en esa cosa que se llama Google. Es un espíritu de adivinación lo que se mueve hoy en algunos profetas, hermano. Y la gente lo cree, hermano. Y empiezan a decir: y el Señor me muestra. Mira, hermano, qué tremendo. El Señor me muestra, dice. Me muestra a un hombre que se llama Juan. ¡Ja! Y cabal, hay un Juan en la iglesia. Usted. A veces hasta 3, hay 4. Solo uno levanta la mano. Pero si el Señor le muestra, ¿por qué no le dice: Juan, vení para acá, Juan? Dios me está mostrando que vos sos. Vení para acá. Hay que ser directo, hermano. Yo no te conozco, dice, pero el Señor me muestra. Mire, hermano, hasta dónde llega la mentira. Y la gente no, hermano, por favor, sepa discernir si este es de Dios o es pura mentira lo que le está hablando. Porque hoy en día aparece la chimultrujia. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Una sombra de muerte te está persiguiendo, hija mía. Y la gente, bien que le hace caso, está atarantado, hermano. Mire, pues, mientras la muerte no, mire, mientras Dios no le da permiso a la muerte para que se lo lleve, no se lo va a llevar. Aunque ande usted todo sonso ahí, que la gente diga: oh, ya el hermano se va a morir. No, todavía no, todavía falta. Porque hay gente que se mira bien maciza, bien sana, bien colorado, bien cachetón, bien gordo. Son los primeros que se lo lleva la pelona, hermano. Pero mientras Dios no le dé permiso a la muerte, tú no te vas, porque la muerte está sujeta a la orden de Dios. Él da la vida y Él mismo la quita al quien quiere, hermano. Lo que sí, hay que estar preparado. El Señor me muestra. Mire, hermano, qué mentirosa esta gente. El Señor me muestra que tu vecino te está haciendo brujería. Ay, Padre bendito, se armó la bronca, hermano, con esta gente.
Desgraciado, dice, ah, de razón que solo enferma me mantengo. Si está desgraciada la vecina que tengo a la par, me está brujereando, me está bujeando. Eso me profetizó el siervo. Ese tu compañero no es un siervo. Ese tu compañero es el mismo diablo que te está poniendo a pleito con tu vecino. ¿Acaso no has escuchado que Pablo dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas? O sea, con el diablo, su demonio, nuestra lucha. Mire, hermano, lo que dice la Biblia. Leamos este versículo. Vayamos rápidamente a Jeremías. Profeta Micaías le profetizó al rey Acab que no fuera, hermano, a la guerra, porque se iba a morir, porque había ya había desobedecido a la orden que le había dado el rey Josafat. Se fue a la guerra. Usted sigue leyendo esa historia, hermano, el capítulo 18 de Segunda de Crónicas para adelante. Se da cuenta, mire, hermano, que el rey Acán, por más que se escondió, la muerte se lo llevó por rebelde. Pero ¿sabe qué le dijo el profeta de Dios, el rey Micaías? Mira, rey, le dijo, estos 400 mentirosos te dijeron que vas a ir a la guerra y el Señor te da la victoria, pero esto no te están hablando la verdad. Yo te voy a decir una cosa, le dijo, no vayas a la guerra, porque ya desobedeciste y allá te van a matar. ¿Sabe qué hizo el rey acá? Le pegó una tremenda cachetada, dice la Biblia, una bofeteada. Y sobre que lo bofeteó, lo metió a la cárcel. Y estando en la cárcel le dijo el profeta: si mañana vas a la guerra y regresas con vida, eso quiere decir que la palabra que salió de mi boca no era de Dios. Pero si te vas a la guerra y mañana regresas muerto, esa palabra venía de parte de Dios. Y cierto, hermano, cierto. ¿Sabe cómo hizo el rey Acab? Igual que usted cuando viene al culto se disfraza de cristiano, y cuando se va para la calle se disfraza de mundano, con su gorra plana, con su pantalón solo, con una suplayerona de fuera, puro, saber si es mara de la mara 18, de la mara 20, de la mara 40, saber, hermano, ya no se conoce. Lo mismo hizo el rey Acab. Se quitó la ropa de rey y se puso otra ropa. Y dice que por más que se escondió, un flechero tiró una flecha, como dijo aquel cómico de la tele, sin querer queriendo, se fue la flecha. Murió. Porque cuando la muerte es para uno, hermano, aunque la gente diga, no salgas, ay, mejor no hubiera salido, en la casa había traído la pelona, hermano. Pero mire lo que dice el profeta Jeremías. ¿Por qué no te profetizan la verdad? ¿Por qué no te hablan la verdad, hermano? ¿Por qué es que hoy en día, hermano, los templos, algunas iglesias están patas arriba? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? La gente solo le gusta que les hablen de negocio, de dinero, de riquezas, de prosperidad. Pero ¿por qué no te gusta cuando te hablan la realidad? ¿Por qué no te gusta cuando te hablan del pecado? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia, pues. Oiga lo que dice Jeremías 23:14, dice. Oiga pues lo que dice 23:14 de Jeremías. Búsquelo, búsquelo, hermano. 23:14 de Jeremías, búsquelo rápidamente. Oiga lo que dice la Biblia, pues. Ay, ya se fue el tiempo, hermano. 23:14 dice: y en los profetas, ¿por qué no te hablan la verdad de estos profetas? Oiga pues, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. ¿Por qué le llama a Dios torpes? ¿O están haciendo torpeza? ¿Por qué? Porque no están haciendo bien su trabajo. Cuando su hijo hace algo malo, ¿cómo le llama a usted? Listo sos vos, ¿va que no? Torpe sos vos. Torpe. ¿Por qué le dijo torpe? Porque no hizo bien lo que estaba haciendo. Lo mandó a la tienda, en vez de traerle azúcar le trajo sal. Tan burro que sos. No, burro no, porque el burro es listo también. Tan torpe que sos, mijo. Te dije azúcar, vos sal me trajiste. ¿Por qué le llama a Dios torpe a los profetas aquí? Porque su trabajo no lo están haciendo bien. Ah, pero ¿por qué? Oiga lo que dice, pues. Dice: y a los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterio. ¿Y qué más? Y andaban en mentira. Y fortalecían
las manos de quién, de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad, y me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Por qué estos profetas no te hablan del pecado que hoy en día se está practicando dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque ellos andan igual. ¿Cómo este profeta le va a decir al diácono que esa mujer que tiene no es su esposa? Porque con la que está casada está allá afuera, y con la que está en la iglesia es otra, la segunda. ¿Por qué no le dice nada? Porque él anda igual. Tal vez la señora que anda en su camioneta, en su carro, tal vez es su amante del profeta. Viene del hotel 5 estrellas y por eso no dice nada, solamente te habla de palabras suaves, palabras halagüeñas. Es lo que dice la Biblia. Y no crea usted porque ay, me está profetizando. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 en adelante que también Jezabel está arriba del altar y está profetizando. ¿Quién es Jezabel? Es una señora coqueta, una mujer seductora que provoca y seduce a los siervos de Dios. Usted hoy en las iglesias va a mirar señoras que son profetas. Hay una señora que creo que es la mujer del disjunto apóstol Guillermo Maldonado. Digo disjunto porque ya no anda en el espíritu, anda en la carne. No te habla lo que es. Esta señora se apartó del Señor porque según no sé qué problema tuvieron. Oye, anda, hizo su iglesia y la iglesia es profética, iglesia no sé qué profética. Total que usted se da cuenta que la señora anda peor que una mundana. Todavía una mundana todavía se viste normal, hermano, aunque esa anda ahí provocando y enseñando. Pero esta señora se viste, hermano, de veras da tristeza, hermano. Se pinta el pelo de a colores, se pinta el labio, se corta las cejas, se pone uñas postizas, puro gavilán viejo parece, hermano. Y ahí están las señoras contentas aplaudiendo que la señora les está profetizando que ese marido que tiene no le salió bueno, que lo dejen, que se busquen otro. Y las señoras mañosas ahí están aplaudiendo a la mentira, porque eso sí les gusta, hermano. Y están bien prosperados, hermano. Bien prosperados. Y el profeta de profetas dice que cuando entró a Jerusalén, dice que un burro prestó para entrar a Jerusalén. Hace unos días, hermano, me encontré con unos profetas. Me la pusieron duro porque me invitaron a predicar una actividad y tenía que estar con 8 profetas. Y dije yo, bueno, tal vez va a haber palabra para mí también, dije yo, pero no, hermano. Salió al revés la cosa, porque fue Dios el que puso palabra en mi boca para estos pobres muchachos. ¿Y qué cree que pasó? Si estos hubieran sido de Dios, al otro día hubieran recibido la palabra. Pero como no eran de Dios, sino que les confrontó Dios, les confrontó el pecado y la mentira y la falsedad, al otro día ya no quisieron escuchar la palabra, man. ¿Cómo la ven? Se cumple lo que dice Proverbios 28:1. Dice que el impío huye sin que lo persiga. El impío no le gusta la verdad. ¿Y dónde están los impíos? Están dentro de la iglesia, hermano. Gente que con el conocimiento están haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Se sentaron los profetas enfrente de mí, hermano. El mero profeta, el que encabezaba ese grupo, llevaba a su mujer. No era su mujer, es su amante. Una señorona alta, hermano, con unos grandes tacones de tamaño, mi hermano, con tal vez con una cuarta, tal vez. Y no solamente con tacón, con el pelo amarillo, no era gringa. De la farmacia había salido, o del salón de belleza, creo, ahí le hicieron su milagro. Llegó la señora y todavía con su gran pantalón, hermano. Se sienta la señora enfrente, dije yo, ni modo, hoy es cuando. Si son de Dios, van a recibir la palabra. Y si no, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? No les gustó la palabra. Al otro día tenía la actividad. Me llamó el hermano que me invitó y me dijo: hermano, por favor, mañana ya no viene la actividad. ¿Y por qué? Por orden del mero mero, el que estaba ahí, el mero profetón. Grandote, hermano. Puro Sansón, puro. Se parecía como a este. ¿Cómo se llama este muchacho? El que mató a David, ¿cómo se llama? Ah,
Eso, Goliat, hermano. Grandote, hermano. Creo que salían dos Marlon de ahí, de ese gran profetón, hermano. Pero de balde la plantón, hermano, porque cuando ven el pecado, se lo tragan. Cuando ven el pecado, se hacen los tontos, se hacen los torpes. Porque andan en, ellos mismos andan en adulterio, andan en pecado. Y cuando andan en pecado, nadie te va a tocar el pecado. Ja. Mire, 23:17. Ahí mismo. 23:17, mire lo que dice. Dice, atrevidamente a los que me irritan. Oiga, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda atrás, oiga, la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué les profetizaba? Siguen haciéndolo mal, hombre. No va a venir juicio para ustedes, tranquilo. Juicio venía para esta gente, hermano. Juicio venía para esta gente. Así que si aquí hay un profeta que me está viendo a través de las redes sociales, arrepiéntase. Y si usted mira a toda la iglesia que está, parece que fuera circo, empiece pues a reprender todo ese espíritu de Jezabel. Y dígale a esas señoras que aquí no es salón de belleza, esto es casa de Dios. Y que si se quiere pintar, que se vaya para el mundo. Si quiere ir a modelar, que se vaya al parque. Aquí no se viene a modelar, aquí se viene a alabar a Dios y a escuchar palabra bendita del Todopoderoso, hermano. La mentira es la que se mueve hoy en la iglesia. ¿Dónde están esos profetas, hermano? ¿Dónde están? ¿Por qué no le profetizan a todos los patojos que andan en fornicación? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, lo único que hacen es fortalecer la mano de ellos para que sigan hundiéndose en el pecado. No, el trabajo de un profeta de Dios es señalar el pecado y decirle al pueblo que se arrepienta, porque el juicio viene de parte de Dios, hermano. ¿Por qué no le predican a todos aquellos que andan sus cochinadas en su teléfono? ¿Por qué no les profetizan a ellos? ¿Ah? ¿Por qué no les profetizan a aquellas patojas cuscas, hermano? Que cuando hacen su TikTok, ponen su teléfono así, mire, está con alabanza cristiana, posen su teléfono y ¿sabe qué hacen las sinvergüenzas? Toman su foto, está bien, ahí, mostrando todo el aparato, hermano, ahí está. Con alabanza cristiana usted y mostrando toda la mercancía ahí. Y dice que son cristianas, hermano. Y todavía le escribe el profeta: adelante, sierva del Señor. Que adelante, arrepiéntase sin vergüenza. Arrepiéntase, porque el único que espera carne es el infierno, hermano. Con eso usted, hermana, de esa que sube su TikTok, hermano, pone una alabanza cristiana y se pone su falda más apretada. Se pone, hermano. Eso ya no es de Dios, hermano. Haga sus TikTok, pero haga algo que edifique. Porque las redes sociales son buenas. Pero ya si usted se está corrompiendo con las redes sociales, eso ya es bronca suya. ¿Está oyendo? Póngase de pie. Hoy sí voy a orar. Guardémonos de la mentira, hermano, que hoy se está metiendo dentro de la iglesia. Si un pastor le predica la verdad y lo reprende, lo amonesta, ore por su pastor, ame a su pastor, invítelo a comer si es posible, aprécielo. Y si hay alguno de aquí que le alcahuetea el pecado, amonéstelo. Dígale: pastor, usted se alcahuete conmigo, usted mire que ando haciendo esto, ande y lo ando y lo otro, y no me dice nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mejor agarrémonos de la mano, dígale, porque los dos vamos rumbo para el juego. Usted por alcahueta y yo por rebelde que no quiero entender. Los dos vamos de la mano. Buena pareja, hermano. Quiero orar y darle gracias a Dios, hermano, por esta actividad que el Señor nos ha permitido hacer con la ayuda de su Espíritu Santo. Quiero orar por nuestros hermanos, por mi hermano Elías, mi hermana Ana. Gracias, yo sé que están viendo allá en la Unión Americana. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde, mis hermanos, donde los tiene Dios. Que Dios los guarde de toda cosa mala, peligro, muerte. Y a usted también que escucha la palabra,
obedezca la palabra, hermano. Creamos a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra. Si alguien le predica a usted y le dice: mire, hermano, píntese, haga lo que quiera, vístase como usted quiera, total, la ropa no importa. Al contrario, mi Biblia me dice que mi ropa sí es muy importante, hermano. Hay ropa que te corrompe y ropa que santifica tu cuerpo. Yo siempre que voy a un lugar de tierra fría, felicito a las hermanas que andan con su huipil, que andan abajo la rodilla, no arriba la rodilla, porque algunas la tenían abajo la rodilla, hoy ya la andan arriba la rodilla. Empezó en el espíritu, está terminando en la carne. Porque cuando andan su huipil, su corte, no enseñan nada, hermano. Y por eso las respetan, porque ustedes se ganan el respeto. Cuando usted se viste toda, ¿sí me entiende, hermano? Toda destrabada, no la van a respetar. Aunque usted sea la diaconisa, aunque usted sea la presidenta de los jóvenes, no la van a respetar. Al contrario, ¿sabe qué le van a decir cuando miren en la calle? ¿Cuánto mi amor le van a decir? Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias te damos en esta noche, papá. Bendigo tu nombre, Señor. Este lugar, Padre, será testigo en aquel día que tu palabra se predicó en este lugar. Bendigo, Padre, a mi hermano Elías, mi hermana Ana, esta familia, Dios mío, que tú le pusiste en el corazón, Padre, traernos a este lugar y bendecir nuestra vida. Muchas gracias. Bendigo, Padre, a mi hermano Manuel, al pastor Pablo, su esposa, a toda la iglesia local. Papá, bendiga esta iglesia en el nombre de Jesús, a todo tu pueblo presente, a los amigos y a todos mis hermanos y amigos que están viendo a través del canal, Padre, el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a todos aquellos quienes están viendo a través de las redes sociales, que esta palabra haya llegado al corazón de ellos, papá, y que ellos puedan conocer la verdad para que la mentira sea desechada del corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con paz y bendición. Bendiga a mis hermanos del grupo, Padre, mi hermano Manuel, Padre, mi hermano cantante también, y a todos, muchas gracias. Bendíganos a todos por nombre, papá, y que tu ángel nos guarde y nos proteja donde quiera que vayamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. En esta noche se despide ustedes un amigo, hermano en Cristo Jesús, su servidor Marlo Barrios. Así que bendiciones y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Y gracias, hermano Manuel, por el sonido, hermano director también, que Dios lo bendiga.